Hoy, un día de con Cristian Bazán. Estamos en Jesús María, vinimos a buscar a una de las figuras de Tele8, el señor Cristian Bazán, Radio Más 98.7. Hola, ¿qué tal? Por deporte somos, buscamos a Cristian. No, no, no estamos, no estamos, no estamos, no estamos. Perdón. ¿Qué haces, querido? ¿Qué altura? Sí, ¿viste? ¿Qué altura? Bueno, viene de familia la cuestión. Bueno, vos también. Esta es nuestra casa, la verdad que me encanta poder recibir. ¿Cómo se te ocurrió? La idea siempre fue tener, tener mi propia radio, sí. Mi propio medio. Bueno, no es tan sencillo, no es tan fácil. Mira, cuando tenía 20 y pico decía, cuando sea viejo y tengo 40, ¿qué voy a hacer? Y me imaginaba, y tengo 49 y tengo más proyectos que cuando tenía 20. Claro. Esto siempre lo digo, lo repito y no me voy a cansar de decirlo. ¿Y qué te decía tu gente? Porque viste que por ahí te agarran y te dicen, pará, estás loco, ¿no? Mira, la primera persona que obviamente con la que compartí esto fue con mi mujer, con mi compañera de ruta, y le dije, Caro, voy a dejar mi laburo porque vamos a poner una radio. Y yo con 44 años no estaba para empezar de cero, o sí, y yo estaba para empezar de cero. Muy ¿Y a vos te picaba el bichito de volver a la tele o no era prioridad, digamos? Yo amo la tele, amo la tele. La radio me tiene totalmente enamorado, estoy seducido, hay un contacto ida y vuelta directo. Pero yo amo la tele porque nací en la tele, en los medios. Bueno, después me alejé y volver es volver a mi casa. Sentirme cómodo, pero nunca había hecho un programa en donde el humor con actores y actrices cordobeses que son geniales y la gente se ríe. Trasladándolo al fútbol, por ejemplo, yo me imagino un técnico de la selección donde tenés que manejar egos, digamos, en cada partido, si se quiere, digamos. ¿Es difícil también esa tarea? Bueno, es lo más difícil en el medio. Los egos son parte de quienes trabajamos públicamente, de quienes trabajamos frente a una cámara o quienes trabajamos en un micrófono, porque sentimos el acompañamiento de la gente, porque salís y dos personas te saludaron. Claro. Yo sería un gran técnico en el fútbol, como para meterme en el tema del deporte. Sí. Sería un gran técnico porque me gusta armar equipos. O si estuviese en la cancha sería un buen cinco, claro. Distribuyo la pelota. Claro. ¿Qué hace Cristian Bazán? Yo amo la actividad deportiva. Amo, no lo hago para mantener figura. Claro. Lo hago para mantener mi mente sana. Me equilibra absolutamente. Si no hago un día actividad física, me pongo de mal humor. Claro. ¿Qué es hacer actividad física? 3 veces por semana tengo un profe con el que salimos a correr. Siempre. Siempre. Y 2 veces por semana juego al tenis. Con un profe. ¿Por qué lo del profe? Porque me obliga a ir. Claro. Digamos, es como que si no tengo que buscar a alguien y si no encuentro ya no puedo. No, tengo clase. Si no hubiese sido lo que sos ahora. Sí. ¿Hubiese sido más un tenista, un voleibolista, si hubiese sido un deportista? ¿Qué crees que...? Tenista. Tenista. No sé por qué no jugué al tenis desde chico. Nunca agarré, porque agarré el volei, jugué al volei. Me gusta el fútbol, Claro, pero no soy bueno al fútbol. Entonces, viste, en el cole, cuando hicieron había unos intercolegiales y todos queríamos, viste, todos queríamos participar. Entonces yo estaba así como cogoteando, bueno, elegime. Y empezaron a elegir para fútbol, se terminó el equipo de fútbol. Qué bajón, boludo, qué hace. Y yo no me consideraba tan mal, un 9 rústico, viste, un Palermo que se da vuelta, poco dúctil, visualmente. Técnicamente no dotado, un tipo que no se lo ve, pero mete el gol, ¿me entendés? Entonces, ¿por qué no me ponés? Bueno, no entendía nada, te lo meto al gol. Bueno, y entonces, la verdad, cuando quedaban los últimos volei, nadie levantaba la mano para el volei, yo tampoco, no tenía idea, volei, me tocó. Pero bueno, como soy competitivo, empecé a practicar y aprendí a jugar al vóley. Toda mi vida jugué al vóley, jugué muchos años al vóley. Fui a jugar al Banco Coro, jugué la Liga Primera Liga Nacional de Vóley. Bueno, después empecé con mi vida profesional y bueno, empecé a hacer. Pero hago actividad física. Agarré la primera raqueta de tenis cuando tenía 33 años. Así, la agarré mal, o sea. Y juego, y te puedo jugar, te juego un torneito, me gusta. Lo hago para divertirme, obvio, a esta edad todo lo hago para divertirme. A esta edad todo lo hago para divertirme. Si no me divierte, no lo hago. Si tengo necesidad,
Voy y te hago malabares en la calle porque a mis hijos el pan no les va a faltar. Claro. Estoy muy cómodo haciendo radio, muy cómodo haciendo lo que hago en la tele, que no quiere decir que lo haga bien ni que guste. Aclaro. Y en el escenario me siento en mi casa. Es hermoso la devolución del público, que el público esté del otro lado, que haya 20 personas o que haya 20.000. Si te parece, vamos a uno de los lugares estos que me... Te muestro dónde me paraba yo. Sí, quieren saber. Dale, vamos.